cada grupo indígena tiene su forma de vida. Compartir esas experiencias para animar y para socializar a nuestros pueblos. Entonces, haciendo estos intercambios indígenas, vamos a fortalecer. No solamente lo que hacemos es para nosotros, lo que hacemos es para todos y que todos aprendamos del uno al otro. Nosotros hemos venido por la invitación de la Institución Patrimonio Natural a un intercambio de conocimiento sobre los trabajos realizados sobre manejo y conservación de fauna y recuperación del conocimiento tradicional con todos los otros grupos étnicos que vinieron del Caquetá y los otros compañeros que llegaron del departamento del Cauca. Bueno, mi territorio de donde vengo es muy diferente a este territorio donde estamos ahorita compartiendo con diferentes indígenas, donde ahorita nos encontramos, donde por donde volteamos la vista, miramos, observamos, es pura selva virgen. En otra parte no hay árboles, o sea, no hay bosque como lo tenemos nosotros aquí en la selva de Matadén. Y al destruir, pues, el alma y el espíritu de la naturaleza se muere, y los trabajos y la cosmovisión de los médicos tradicionales también no tiene de dónde sostenerse para proyectar el futuro y la esperanza del pueblo. Y prácticamente ustedes todavía viven acá en armonía con la naturaleza, nosotros ya no, porque en esa etapa de la colonización arrasaron con todo, ¿ya? Es otro medio. Acá prácticamente todavía se vive en un medio natural, todavía. Se vive en una riqueza natural, compartiendo con los animales, con los bosques, las plantas, el entorno, los ríos y la espiritualidad. En el medio donde nosotros estamos es muy diferente. En nuestro territorio, digamos, en nuestro ámbito de vivencia, la conservación y territorio, allá toca que comenzar, digamos, desde cero. Porque si nosotros hacemos un análisis, casi que no hay nada que conservar porque todo está destruido. Y aplicar estos principios que tienen acá para impulsarlos en nuestras comunidades, en nuestras zonas, en nuestros cabildos. Uno se fortalece porque aprende muchas otras experiencias de los otros pueblos indígenas. Como es este caso en este momento, esta experiencia tan bonita que estamos viviendo con los Piaroa. Estar acá de intercambio de conocimiento me ha parecido muy buena. De aquí llevo una imagen muy, muy buena y nueva para aplicar en nuestras comunidades. A que hay que darle un buen manejo a nuestra madre tierra, porque ella es la que nos da la vida y para nosotros poder sobrevivir. O sea, me ha parecido un intercambio de bastante importancia, de bastante relevancia. Uno vuelve y reflexiona y aprende y le enseñan a valorar el medio que uno tiene. Aquí, este es el primer encuentro que hemos desarrollado. Es un aprendizaje. Para ver y para entender y para practicar qué es lo que se debe conservar.
la naturaleza es la que está reclamando a gritos que por favor el ser humano no la siga maltratando. Hay que buscar una estrategia que de pronto algún día lleguemos con otros pueblos indígenas a ver cuál es la decisión que vamos a tomar. Haciendo varios encuentros, tanto los líderes, la juventud y también los grupos de médicos tradicionales de diferentes lugares donde están habitados los grupos étnicos. Yo en un futuro espero que los pueblos indígenas podamos organizarnos todos, estar todos en sintonía y fortalecer esa unidad de pensamiento. Eso es lo más bonito. Eso que tenemos en común, que es preservar una vida que hay en esas áreas especiales protegidas o en conservación o en esas áreas de bosques, es una vida que está siendo fuertemente amenazada por otros factores. Una amenaza grande para nosotros ahorita es, por ejemplo, la minería, el petróleo y cultivos ilícitos. Eso es una amenaza para los territorios indígenas. A causa de eso, entonces ya hay confrontamientos. Ya se presentan conflictos, ¿cierto? Y la comunidad indígena que vive en el territorio son los que se ven afectados, porque a través de esos conflictos que se presentan, las comunidades se desplazan, abandonan el territorio y el territorio queda desprotegido. Tenemos que estar muy preparados para cómo confrontar esas amenazas que se nos van a venir. Y pensamos que con estas reuniones es como recoger algunas ideas, a ver qué podemos hacer como pueblos indígenas de Colombia. Esperemos que estos trabajos vaya fortaleciendo. Con nuevas expectativas, con nuevas proyecciones, con nuevos compromisos de seguir adelante. Muchos pueblos indígenas estamos apuntando hacia lo mismo. Entonces es un espacio muy bonito para animarnos y a entender que esto vale la pena. Cuidado, que estoy chocando.